para poder aprovechar los minutitos que son oro en polvo. A ver. A ver. A ver. Una persona me dice que al fin qué hacer con la imposición de manos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo, escriban por ahí porque es imposible, me gusta decir más bien todo lo más organizado posible. Escriban por ahí, cuando hable de la bomba atómica del Espíritu Santo, podemos agregarle en la oración los sacramentales. Ahí, ¿cómo hacer la oración? Utilizando la bomba atómica. Más la oración, usar los sacramentales como son el agua bendita o el óleo. Vamos a ver un poquito eso que es un poquito delicado. Cuando hablemos de la bomba atómica del Espíritu Santo, que son los cuatro elementos, que hay cuatro elementos, esos cuatro elementos pueden hacerse como sensibles, tangibles, como tocables, utilizando también los sacramentales. O sea, una forma de orar por las personas que piden oración. Estamos ya. A ver. Pero eso lo voy a decir después. Quiero dejar como una conclusión. A ver. Pasemos ahora. En cuanto a lo que terminé yo de hablar del descanso en el Espíritu, que sería lo último que dije y hablé, yo preferiría que eso no se diera, créanme. Ese es mi creencia. Se evitan que se haga más daño que bien y que muchas personas se pongan en contra de nosotros. Así nos ganaríamos mucho más la aceptación de sacerdotes y obispos, una cosa seria, digna, bonita. Por eso dijimos allá en Estados Unidos, en esa reunión de sacerdotes, que cuando eso comience a dar, la persona que tenga este don de ser descansado en el Espíritu, que suspenda la oración y que más bien trate a la persona en privado, para evitar que esas multitudes de gente que se caiga. Porque vuelvo a decir, puede ser la mayoría falsa. La mayoría. Yo no digo que todas son falsas. Sería yo un exagerado o no creería en los fenómenos místicos, que ya lo expliqué, no volvamos más. ¿Estamos ya? Okay. Bueno. Vamos a pasar ahora a otro puntito. Y es cuatro pasos que una persona debe dar cuando está enferma. No digamos si enfermedad grave, si enfermedad leve. Enferma. Está enferma la persona. Esos cuatro pasos lo encontramos en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 38, y comenzamos en el primer paso, en el verso 9. Lo voy a leer completo, voy a sacar de la Biblia completo. Seguro lo encuentro primero que yo, me dice, ya lo encuentro. Si estás en capítulo 38, yo ya lo tengo aquí. Yo ya lo encontré. Leo de la Biblia de Jerusalén. Hijo, verso 9, capítulo 38, verso 9 del libro del Eclesiástico. Yo me encontré aquí estos cuatro pasos tan bonitos, leyéndolo y estudiando esto del médico, me lo encontré, entonces ya los estudié por aparte. Vea, paso 1, verso 9. Hijo, en tu enfermedad no te angusties. Otras Biblias dicen no seas negligente. Ruega al Señor que Él te curará. Entonces, yo encuentro que el primer paso para la curación es vuelta a Dios. Entonces llego yo a la gente cuando estoy en un grupo grande y lo traen la Biblia, esto es un grupo más selecto. Yo le hago hacer a la gente así, vuelta a Dios. Primer paso, un regreso a Dios. Pero no confundan, regreso a Dios con pedir perdón. Ese es el segundo paso. Dejemos el pedir perdón de segundo paso, dejémoslo a un ladito.
Vámonos al primer paso. Y verá que vamos a aclarar quizá para muchos que una cosa muy diferente es una vuelta a Dios y otra cosa es pedirle perdón a Dios. A ver, para entender este primer paso, yo lo explico con la parábola del hijo pródigo. Capítulo 15 de San Lucas. No vamos a irnos al capítulo 15 porque entonces no acabamos los pasos y no hay tiempo. Si tuviéramos tiempo, me iría ya a los detalles porque allá en la parábola hay detalles que vale la pena pensarlos y estudiarlos. Pero dejémoslo. A ver, lo más importante. Está el muchacho allá después de que gastó todo. Y se puso a pensar, me voy en la casa de mi padre, tantos empleados con todo lo necesario, que no son sino asalariados, yo soy el hijo. ¿Qué estoy yo haciendo aquí? Me iré donde mi padre. Entonces el muchacho allá hace un examen de conciencia y dice, le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser hijo tuyo, trátame como el último de tus empleados. Entonces, yo lo que explico es así. Cuando dice el muchacho, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, aquí encontramos que pecó contra los 10 mandamientos. Si yo hago un examen y se puede encontrar perfectamente que este muchacho quebrantó los 10 mandamientos. Todos los quebrantó, desde el primero hasta el último. No tenemos tiempo. Eso lo dejo. Que el Espíritu Santo a ustedes les ilumine que este muchacho quebrantó todos los mandamientos. Y después dice, me iré donde mi padre y le diré, me he pecado. Segundo, como que el segundo pecado, por decir pecado, no, otro pecado, no digamos segundo, tercero o cuarto, sino otro, porque ya quebrantó los 10. Padre, no soy digno de llamarme tu hijo. No soy digno de tu amor, no soy digno de tu cariño, no soy digno de tu compasión. Entonces, ahí entro yo a explicar el mensaje de Jesús a Santa María Faustina, la Divina Misericordia, que es una belleza, ya lo saben ustedes, lo voy a explicar. Santa Faustina se impuso porque lo que el Señor le inspiró a ella fue una cosa increíble. Bueno, la hermosura de la devoción. Entonces, la tercera cosa que le dice, trátame como el último de tus empleados. ¿Qué hace el muchacho? Prepara una confesión vocal allá lejos del papá y preparó su confesión como estaba y donde estaba. Esto es muy importante para mí. Él se arrepintió donde estaba y como estaba. Vamos a decir en voz alta. Se arrepintió donde estaba y como estaba. Donde estaba y como estaba. Porque yo explico que el sacramento de la reconciliación no es solamente el momento de la confesión de los pecados. Esa es para mí la segunda parte del sacramento de la reconciliación. Para mí, la primera parte del sacramento de la reconciliación es cuando la persona se arrepiente donde estaba y como estaba. Eso es muy importante. Y los sacerdotes que aquí recordarán que eso es contrición, diferente de atrición. Contrición es contra en latín, que quiere decir destrucción, arruinación, aniquilación, polverización del corazón por dolor. Contrición, contra en latín. Entonces, en el momento en que la persona tiene por gracia de Dios, la gracia de me arrepiento, está lejos, es cuando se produce la santificación. Ahí queda la persona perdonada, queda perdonada. Pero queda faltando la segunda parte, por mandato de Jesús. En San Juan 20, 21 y 22, a quienes perdonen pecado les serán perdonados. Porque si no nos quedaríamos como los protestantes, se arrepintió y punto. Entonces, ¿dónde queda el mandato de Jesús? Entonces, ahí es donde yo veo que la confesión hay que expresarla, o mejor, perdón, me equivoqué, la contrición hay que expresarla ante el que tiene el poder de perdonar, que sabemos en la Iglesia Católica es el sacerdote. Y tan es así que hasta la Iglesia Ortodoxa, todos los ortodoxos, todos ellos
tienen el sacramento de la reconciliación. No hay confesión vocal, ellos no tienen confesión vocal, pero tienen expresión del dolor diciéndole al que tiene el poder, me arrepiento, pequé, pero no explican qué. ¿Estamos aquí? Porque aquí estoy metido en un buen lío con ustedes, de pronto pueden decir, padre, a mí no cree la confesión. A ver, ya que me metí. Dos palabritas. La clave la da el Papa Pablo VI en el decreto que dio para reformar el sacramento de la reconciliación. Es muy largo el decreto, pero las palabras de oro del decreto dice el Papa Pablo VI. Sacramento que la Iglesia siempre ha celebrado en el transcurso de los tiempos. De diferentes maneras, es cierto, así dice. Sacramento que la Iglesia siempre ha celebrado. De diferentes maneras, es cierto, pero conservando lo esencial, no explica más, no dice más, que lo esencial, contrición, y expresada delante del que tiene el poder de perdonar. ¿Estamos ya? Eso es lo esencial, dos cosas, contrición y expresión del arrepentimiento al que tiene el poder de perdonar. En la Iglesia Católica, hasta ahora, por voluntad del Papa, es que se exprese con género, número y especie. Entonces es confesión, o sea, reconciliación con confesión. Antes era reconciliación con penitencia, entonces el sacramento de la penitencia, pero no había confesión. No sé si me explico yo eso. ¿Ustedes me entienden cuando yo digo confesión, la diferencia con contrición? ¿O hay alguno que no me... Vea, yo le voy a pedir un favor. Si hay alguno aquí que no me entienda, o si hay algún hermano sacerdote que quiera aclarar o que quiera agregar algo, por favor hágalo. Porque yo lo que no quiero es que queden con dudas o que queden vacíos. A ver, ¿hay algún hermano sacerdote que quiera agregar algo, por favor, que quiera aclarar la diferencia que yo trato de explicar de con, la diferencia entre contrición y confesión? Ya, es que confesión es el decir con la boca, confesar. Eso con la boca es confesión vocal. O oral, ¿estamos ya? Pero es que la expresión del dolor es, ha sido en la Iglesia Católica desde el principio muy variada. Eso es lo que dice el Papa Pablo VI. Sacramento que la Iglesia siempre ha celebrado a través del decurso de todos los siglos. De diferentes maneras, es cierto, pero conservando lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? La expresión del dolor, que antiguamente era grupal. Después se volvió personal, después se volvió personal privada, después se volvió personal privada vocal, después la pusieron obligatoria, 1215, el Concilio de Letrán, después la pusieron obligatoria con género, número y especie, Concilio de Trento, 1560, hasta ahora. No sé, estoy diciendo un resumen tan resumido que quedan como dudas, no sé. Más bien hacer todo un retiro sobre el sacramento de la reconciliación. Bueno. Pero conclusión para... Sí. ¿Cómo? ¿A qué dónde está la diferencia con la Iglesia protestante? ¿Cómo? Hasta diciendo que genere luego y después. Pero no es como... Ya lo dije ayer. Es la confesión mía, pero no la del marido y la de los hijos y la familia. ¿Estamos? Sí. Ahora, pues, como estamos hablando de lo mismo, en mucho siguiente... Dice, me volveré a mi padre, como estaba y donde estaba. Dice, bien, voy a confesar. Confiesa. Y dice, he pecado contra ti, pero no le dice contra el primero, contra el segundo, contra el tercero. Ahí donde la... Pero le hizo una expresión de que estaba arrepentido. Eso es lo que quiero aclarar. Y ya venía perdonado. Sí, pero entonces, ¿qué hace el sacerdote? Confirmar el perdón de Dios que ya le concedió por su arrepentimiento. Y ahora a través del hermano que tiene el poder de perdonar, vuelve otra vez Dios a través del hermano sacerdote usando el poder que Dios le dio y también para confirmar la aceptación del perdón por parte de la Iglesia. Es que es muy lindo. Vean, usted me va a decir, padre Darío, entonces usted que no cree que si yo digo al sacerdote, padre, me arrepiento de todos los pecados, ¿lo puedo absolver? Sí, porque está arrepentido, me está diciendo que pecó.
Ah, ¿y dónde queda el canon con género, número y especie? Eso es lo que ahí me queda un poquito de angustia. Que la gente, si la gente dijera, pequé, fui impuro, tantas veces, si es género, número y especie, que a mí no me gusta, pero bueno, género y especie. Fui adúltero 3 veces, con hombres casados, con mujeres casadas, soy hombre, me acosté con otro hombre, soy cura, me acosté con otro cura. Estoy diciendo porque es de todo. Miren, yo creo que más importante es la expresión de que estoy arrepentido, Padre, he pecado, ayúdeme, ¿verdad? Entonces, decir más bien como logoterapia. Logoterapia es en psicología logos, palabra, será pain, curación. Curación por la palabra. Yo digo, lo que está ahora en el canon es muy saludable siempre y cuando que yo lo utilice como logoterapia, pero para mí. Pero si logoterapia es confesar al marido porque es una porquería y a los hijos porque son drogadictos, ¿qué clase de logoterapia es? Bueno, yo lo digo en un grupo muy selecto, yo esto no lo digo en público porque creo confusión. Porque ustedes son gente que está aquí, me dijeron que gente que han escogido para venir aquí, gente preparada. Pero yo en público no lo digo porque crearía mucha confusión. ¿Estamos ya? Usted puede decirlo porque yo no estoy diciendo nada que pueda yo callar. Pero dígalo a gente que pueda entender. No le vaya a decir a un campesino que no sabe nada. ¿Estamos ya? Ahora, entonces, el primer paso para conseguir de Dios la curación es vuelta a Dios como soy y estoy. ¿Estamos ya? Viene el hijo pródigo donde el papá. Vamos entonces al segundo paso. Leamos la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Eclesiástico 38:10. Aparta las faltas, endereza tus manos y de todo pecado purifica tu corazón. Mira, vea qué tan claro está aquí la expresión de la contrición. Llamamos así confesión de los pecados. Entonces, a ver, distingamos. Este segundo paso, yo lo digo así a la gente para que me entienda. Arrepentimiento del pecado. Padre Darío, pero usted no está, ya no lo dijo que se arrepintió allá. Yo quiero juntar los dos pasos, pero aclarando y haciendo diferencia entre los dos pasos. El primer paso, me volvería a mi padre. Sereno. Ahora delante del padre se confiesa. Porque le está diciendo con la boca, por eso es confesión vocal. Pero fíjense que el muchacho le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, pero no le dijo en qué pecados, sino contra el cielo. Y yo hago un examen y yo encuentro, sobre todo por el final, que el hermano está furioso con el papá por todo esto. Este hijo que no hizo más que gastar su dinero con prostitutas. Ahí dice mucho, muchos dicen prostituta, la otra dice de mujeres de vida disoluta. La misma palabra. Y vaya a ver si este muchacho no me acostaría con otro hombre por allá por buscarse un pedazo de pan, que no era gay, por la necesidad, pero cometió pecado. Vaya a ver si cuando tenía dinero y plata por allá, ¿cómo viviría con prostitutas, ve? De casarse, soltera. Entonces, ahí va uno mirando los mandamientos, quebrando todos los 10 mandamientos. Pero a mí lo que me interesa ver es que una cosa es me vuelvo a Dios, vuelta a Dios, como soy y estoy. Y el segundo paso es la expresión del dolor que ya tuvo cuando estaba lejos del Padre. ¿Cómo se realiza en el sacramento de la reconciliación a nosotros los católicos? Es cuando usted, lejos del sacerdote, un día porque usted oyó una mala noticia o cualquier cosa, dijo, ¡ay! Y si me ha tocado a mí, me he ido para el infierno. Ay, Padre, Señor, me arrepiento de los pecados. Ayúdame, voy a buscar a un hermano sacerdote lo más pronto posible. Y ahí se arrepintió. O por una mala noticia, no sé. Estoy dando posibilidades de por cómo Dios utilizó su dolor, su miedo, lo que sea, para pedir perdón. Y quedó justificado. Pero le falta la segunda parte. Porque Jesús dice que a quienes perdonan pecados. Los protestantes, los hermanos protestantes tienen no más que el arrepentimiento y niegan lo segundo. Entonces, ¿cómo queda Jesús donde dijo a quien perdona el pecado? Alguna cosa tiene que haber. Y nosotros los católicos, sacramento de la reconciliación. Bueno, a ver. La segunda parte es
la expresión del dolor. Entonces sería la confesión. Para nosotros, los católicos, sacramento de la reconciliación y con un hermano sacerdote, una buena confesión de los pecados a manera de logoterapia, no tanto porque es obligatoria. Yo no sé cómo expresar esta idea, porque es que a mí me quedó un alivio cuando me dijo Bruno Bertagna, yo les conté ayer, que el deseo era como sacar ese canon. Pero imagínense, sí, porque el Papa hizo algunas cositas por ahí un poquito medio escabrosas, ha causado tanta revuelo. Imagínense que el Papa diga, ahora ya no nos tenemos que confesar, sino expresar el dolor ante el hermano sacerdote. ¡Ah, que ya no hay que confesarse! El Papa no está diciendo eso. El Papa está diciendo es que la obligación de género, número y especie, se quita la obligación. Y queda la obligación de expresar el arrepentimiento ante el que tiene el poder. ¿Queda esto claro, no? Ah, yo espero que no se vayan confundidos. No vayan a decirlo por ahí en la calle, para yo no que sentirme mal. Sí. Hermanos sacerdotes, ayúdenme ustedes a sacar la pata que ya la metí. Bueno, creo que estoy entre adultos y gente que ha entendido. O vamos a hacer algo mejor. ¿Hay alguno que quiera hacer una pregunta al respecto? Por favor, dígame, papá. La expresión del dolor también puede ser la manifestación de la búsqueda de la gracia de Dios. Es que la búsqueda de la gracia de Dios es porque ya usted está arrepentido. O no sé si es su pregunta. El deseo de buscar la gracia es que en el momento en que usted se arrepiente, ya quedó en gracia. Ya quedó. Es que el deseo de buscar la gracia es porque usted ya está arrepentido, usted ya la tiene. Ya no hay que buscarla, ya la tiene. El muchacho cuando fue, no fue a buscar la gracia, ya la tenía. Lo que iba a expresar el dolor de haber ofendido al papá, pero ya tenía la... Que, de paréntesis, nunca usen ustedes gracia santificante. Esa es una palabra muy enredada de entender. Digan vida divina. ¿Qué nos dan los sacramentos? La vida de Dios. Eso es gracia santificante. Pero se entiende más. ¿Qué me dan los sacramentos? La vida de Dios. A decir que me dan los sacramentos es la gracia. ¿Y eso qué es? ¿Con qué se come? Debe ser que tienen... O sea, eso lo saqué de San Pedro. San Pedro dice, nos hizo participantes de su naturaleza divina, o sea, de su vida divina. Es más bonito que decir gracia. Es más bonito. Para los sacerdotes y gente muy estudiosa, mejor gracia. Pero más entendible, vida divina. ¿Estamos ya? La respuesta es que el deseo de buscar la gracia, aquí ya la tiene. Ya no busque más, basta que se arrepintió. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento me da la vida divina, me da la gracia de Dios, ya la tiene. Que quiera buscar más, sigas arrepintiendo más. ¿Ya? ¿Me quedo? ¿Ya, papá? Entonces, ¿bajo ese concepto una liturgia penitencial podría ser válida? Vea, esa pregunta está muy interesante. Si una liturgia penitencial puede ser válida, si se usa la tercera clase de perdonar, sí, si no, no. Puede ser masivo, ¿no es cierto? Pero acuérdense que el sacramento de la reconciliación es personal y privada, personal y comunitaria, o la tercera, que es la absolución general, que es la que la Iglesia no permite que se haga sino en casos extraños. Entonces, ¿sería posible siempre y cuando que el sacerdote dé la absolución? Sí, pero si un sacerdote, habiendo sacerdote, da la absolución, eso es abuso. ¿Pero quedan perdonados? Sí, sí queda. Ay, si perdonó, utilizó el poder de perdonar. Y la gente está ahí arrepentida. Pero miren, la sabiduría está, es en logoterapia. Porque aún en la Iglesia primitiva se hacía... El sacramento, o mejor, se celebraba en la mejor palabra. Se celebraba como se celebra ahora el acto penitencial de la misa. A ver, el acto penitencial de la misa, ¿la gente queda en gracia de Dios o no? Sí. Piensen bien, ¿sí o no? Sí. Si se arrepintió, claro que quedó en gracia de Dios. Y no hubo solución. Pero por el hecho del perdón. Queda claro. Pero el sacerdote que absuelva en la Eucaristía es un abuso. Queda la primera parte y la segunda parte sí queda, pero con razón la Iglesia dice que queda la obligación de decirle al hermano sacerdote, porque es que el hecho de expresar, es que para mí expresar no solamente es confesión, esa es una manera de expresar, o como los griegos ortodoxos,
que ellos no expresan con la boca, pero expresan delante del sacerdote, me arrepiento. Pero le queda libertad al griego ortodoxo, o mejor al que sea griego, el que es sirio, o antioqueno, lo que sea, esas comunidades cristianas, iglesias, ellos son voluntarios, en cambio el otro no es voluntario. Pero a mí lo que me preocupa es que la gente, si siguiera, que dijera lo que manda el canon, no había problema. Pero la gente viene a hablar de las demás. Eso es lo que me preocupa a mí. Hágale entender a una persona, usted no tiene que confesar al marido y la familia. Y vuelve a traer la vieja y vuelve a hablar del marido. Pero señora, usted, pues, hermanos sacerdotes, ¿es así o no? Y los hombres, cuando los hombres, como yo lo dije ayer, él se acusa, sí pequé, pero yo no quería. Entonces se acusa y se excusa. Aprenda a decir, me acosté con mi secretaria y es casada, yo también soy casado. Y 3 veces, ¡punto! Usted no tiene que explicar si fue en un motel o en su casa. Pero comienzan a explicar a mi madre. Pues ella me molestó y me dijo que ella pagaba el motel. Y entonces me había obligado a ir. Porque ella me empezó a decir, ah, se ve que usted no es hombre. Yo me le ofrezco, yo le pago, yo me perfumo, yo me baño y limpiecita para usted. Usted no quiere aceptar, se ve que usted es del otro lado. Me tocó irme, padre, obligadito. Una vez dije a uno, ¿pero qué? ¿Fue obligado? ¿Pero pasó bueno o pasó mal? Y si no le pasa muy rico, entonces ¿para qué dije que se fue obligado? Ay, Dios mío, yo sufro con el sacramento. Y yo digo esto porque yo soy doctor en teología moral, me perdonan que uso las armas para el ataque y las armas para la defensa. Yo estudié teología, después de que me ordené, saqué una tesis doctoral en teología moral. Así que puedo, con cierta autoridad y experiencia, no es tanto la autoridad, es la experiencia. Bueno, terminamos, no sé. La última, no más. Brevísimo, es que este tema me confunde con el sacramento de la unción de los enfermos, que también perdona los pecados, y ahí no hay ningún acto. Pero es que ese es otro discurso muy diferente, es otro paseo. Pero es un acto de perdón de pecados, ¿no? Pero porque el otro no puede hablar. No, en este momento se está haciendo la unción de los enfermos. Por eso, es que la unción de los enfermos es para sanar y perdonar pecados, ¿cierto? Pero le perdona a este individuo que no puede expresar el dolor. Y la gente que lo recibe... En este momento lo estamos recibiendo mayores de 65 años y estamos... Por eso, normales, mayores de 65, o sea, no, papito, es más chiquito, de 60. Parece que la enfermedad de la vejez comienza desde los 60. Yo cuando cumplí 60 años, mi hijo me fue y me confesé bien confesado. Una confesión bien que me sentía. Ahora póngame la unción de los enfermos porque yo quiero vivir hasta los 100. ¿Claro? Yo recibí la unción de los enfermos 3 veces en los últimos 2 años, entonces... Sí, que eso puede pero hacer. No he hecho ninguna expresión pública de arrepentimiento. Ah, papito, pero tú te estás fallando por la base. No, de verdad. O sea, le decís... Le decís, te pido, son de los enfermos. Y no se arrepiente, no, entonces, ¿para qué la pide? No, está mal dicho. No he expresado los pecados, no los he dicho, no los he... No los pero vuelvo a decirle. Pero es que eso es... Perdona pecados al que no puede expresar, que está arrepentido. La unción perdona al que no puede expresarlo. Pero usted que puede, entonces tiene que pedir perdón. Aparte del sacramento. Y para que la unción tenga más eficacia, recuerden los 4 pasos. Bueno, a ver. Ay, hay tanto que decir, no lo haríamos. A ver. ¿Hay algún hermano sacerdote, los que están aquí escuchando, que quiere agregar algo? Por favor, ayúdenme. Yo no me la sé toda. Sino, ¿no? Sí. Solamente que la confesión es previa a la unción para una persona más. Exacto. Muy bueno. Padre, voy a ponerte de pie, dice un poquito más fuerte porque dice que no escuchó. A ver, muy buena la punta del padre. A ver, padre, dime. La confesión se puede recibir después de la confesión. En el caso de nosotros, cuando la pedimos, primero nos confesamos y después de la confesión. La persona que está agonizando ya se supone que se arrepintió. Sí. Entonces, un signo externo. Sí. Muy buena padre, gracias. A ver, ¿cómo? Cuando yo digo antes de la comunión, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ser. Es un acto de arrepentimiento, claro, usar las palabras del Evangelio, claro, muy buena también, para acabar de sentir más, para limpiar más el alma por el arrepentimiento. Muy bueno. Ok, sigamos.
tercer paso. A ver, queda, a ver. Quedó claro que el primer paso es vuelta a Dios, según dice el libro de los de Ecclesiastes. El segundo paso es arrepentimiento, y para nosotros el arrepentimiento se expresa delante del que tiene el poder de perdonar, porque si no lo expresamos delante del poder de perdonar, ¿dónde queda lo que dijo Jesús a quien perdonen pecados? Entonces queda muy claro que el sacramento hay que recibirlo del hermano, del hermano sacerdote. Así sea el cura una porquería de cura, es cura. Es cura y cura. Tiene la mano bendita. Ahí. Vamos al tercer paso. Yo tengo aquí en mi libro una cosa muy linda de Santa Faustina, pero no la voy a leer porque aquí, ay, Dios mío, no tenemos tiempo. Pero de Santa Faustina ustedes pueden encontrar mucho, y muchos hermanos sacerdotes ahora utilizamos mucho el diario para la predicación y hablar de la misericordia. Pero vean lo que me encontré de una monjita que murió en honor de santidad y está ahora la causa. Muy desconocida, una española que murió en Toulouse, se llama Josefa Menéndez, que escribió un librito que se llama Un llamamiento al amor. No sé si alguno lo ha oído mencionar. ¿Lee este? Muy lindo ese Un llamamiento al amor. Y coetánea de Santa Faustina. Muy parecida la vida a Santa Faustina. Lo que pasa es que Santa Faustina tuvo un buen padrino que la sacó adelante, nada menos que su compatriota, el beato Juan Pablo. Entonces Juan Pablo de Cracovia, ella de Cracovia, y el Papa utilizó todo su poder para sacarla adelante, un buen padrino, ¿no? Eso bien hecho, yo hubiera hecho lo mismo. Ah, eso sí, claro. Y esta es una española que escribió ese librito, y oigan lo que le dijo el Señor el 30 de agosto de 1923, por el mismo tiempo en que aparecieron las apariciones de Jesús ante San Agustín, al mismo tiempo le dice a la una cosa y a otra otra. Josefa, miren qué tan lindo esto que sigue. Josefa, no es el pecado lo que más duele y hace sufrir mi corazón. Oiga bien, qué palabras tan profundas y tan raras a lo que hemos dicho los sacerdotes toda la vida. Vuelvo otra vez. No es el pecado lo que más me duele y hace sufrir mi corazón. Que lo hemos dicho siempre, que lo que más le duele a Dios es el pecado. Mira que dice que no. Oiga lo que sigue. Oiga lo que sigue. No es el pecado que más me duele y hace sufrir mi corazón, sino el estado de pecado e indiferencia en que permanecen después de pecar, en vez de correr a refugiarse en mi misericordia. Más bonito que lo que le dijo Santa Faustina. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Escuche. Porque aquí lo que le dice es que no es el pecado, que es lo que hemos dicho, sino el estado de pecado e indiferencia en que quede el alma después de pecar, en vez de correr a refugiarse en mi misericordia. Y me pareció eso tan bonito que yo nunca más volví a decir que el pecado es lo que más le ofende a Dios. En mi librito este que estoy preparando, Poder para no pecar, el poder del cristiano, pongo eso. Entonces es el vivir en pecado. Si ustedes están aquí, ustedes son almas muy selectas, por lo menos yo trato de confesarme todo lo que me puedo, yo sí. Ah, yo le creo a los curas que me encuentro, perdóneme, Padre, los pecados pasados de este hijo que tenga, porque yo creo, porque recibí más el sacramento que da vida divina. Pero imagínense que se quedan en pecado como si no hubieran hecho nada. Yo puedo contarles a ustedes, yo he predicado 65 tandas de ejercicios espirituales para sacerdotes. De ahí salieron, de esos retiros salieron estos dos, este que se llama el Espíritu, sanado por el Espíritu, el hombre santo. Bueno, y me encontré un sacerdote en una parte del mundo que hacía 28 años no se confesaba. Y dije, pero hermano, me perdonas una curiosidad, ¿cómo has estado tú 28 años sin confesarte? Me dice, porque es que, como dicen que todo es normal. ¿Cómo así? Que todo es normal.
Yo soy hombre, expresarme con una mujer normal. Yo tengo deseos sexuales y yo no puedo expresarme con una mujer, me masturbo, normal. Yo le dije, hermano, tú estás viviendo un relativismo mundano del que habló el Papa actual, Benedicto XVI. Mándanos un Papa que nos libere de la dictadura del relativismo. Es que todo se volvió relativo. Aborto. Es que no. Todo el mundo aborta. ¿Y por qué yo no puedo abortar? No casarme yo por la Iglesia Católica siendo católico, porque me tengo que casar. Desconocimiento de los sacramentos en la forma más increíble. Los sacramentos, vuelven a cuenta, pónganse, lo que yo los que están viendo mucho, lo que está perdiendo la vida de Dios. Entonces tenemos que comenzar por la base. ¿Qué nos dan los sacramentos? La vida divina. Léanse, búsquense de nuevo, búsquense en internet, busquen la homilía del Papa Benedicto XVI el día 6 de enero que bautizó un montón de muchachitos en la Capilla Sixtina. Léanse, qué hermosura de homilía hablando de la vida divina, habla de la vida divina, así habla él, que nos injerta. Entonces, si nosotros no tenemos ni idea, ¿qué me dan los sacramentos? ¿Qué es la vida divina? ¿Para qué estos sacramentos? Así le dice yo a este padre, hermano. Entonces, la Eucaristía, ¿qué está diciendo para ti? ¿Qué está diciendo? Dice, ah, no, que viene Jesús a mis manos. Y viene. Así sea, cura un monumento al pecado. Ahí cuando me preguntan, ¿tiene una definición de sacerdocio? ¿Qué es un sacerdote? Contesto, el monumento al pecado. ¿O no? ¿O es el monumento a la vida divina? A ver, no. En todo caso, le dije a este hermano sacerdote, hermano, estás viviendo el relativismo mundano. Y empezó, pero cómo me costó en ese retiro, venía y me hablaba, me decía, pero cómo hago yo para sentir, y pide la gracia, es que la conversión es una gracia, a estar viviendo, Señor, dame la gracia de sentir que yo te ofendí, nada más, es gracia, todo es gracia, o sea, gratis, todo es gratis, a ver qué pasa. No se confesó, pues conmigo no. Conmigo no, no sé si con otros sacerdotes, no sé. Yo dejé de verlo el día, la víspera, dejé de verlo, no se acercó más, venía todos los días. Conmigo no. ¿Qué pasó? No sé, pero lo recuerdo con mucho cariño ante el Señor. Que no se haya perdido, que si está vivo, o que le haya pedido perdón. Que dé la gracia del arrepentimiento, porque es que arrepentirse es una gracia, es que todo es gracia. ¿Ya? ¿Cuántos habrá aquí de ustedes que están aquí escuchando? En este instante aquí, que vino a aprender y está en pecado mortal. Estoy haciendo un juicio muy serio, porque yo no sé. Yo no sé. Yo estoy diciendo lo que digo a los sacerdotes del mundo, y lo digo en todas partes. Hice un retiro para obispos en Centroamérica, estaban ahí todos sus cardenales y esposos de los tíos. Lo que uno le dice a un sacerdote no se lo puede decir a la gente. Lo que dice al pueblo no se puede ser un sacerdote. A fin de cuentas no somos la misma cosa. Bendecidos con el sacerdocio, bendecidos con el matrimonio, ¿o no? Sí. Diferentes bendiciones, pero bendecidos. Sí. Bueno, dejemos esta parte así. Lo digo para los sacerdotes. Ojalá que muchos podamos utilizar estas palabras de Jesús a esta monjita. No se lo olvide. Esta monjita se llama Josefa Menéndez. En el librito Un llamamiento al amor. Eso es el diario de ella, igualito que el de Santa Faustina. Muy parecido. Vámonos al tercer paso que tiene que recorrer una persona cuando quiera sanarse. Vámonos de nuevo a la palabra Eclesiástico, capítulo 38. Y ahora nos vamos al verso 11. Ofrece incienso y memorial de la flor de harina. Haz pingües ofrendas según tus medios. Ay, este es otro que he estudiado y estudiado. Yo no veo, créanme, yo no veo conexión entre hacer ofrendas y curación. No sé, no le veo. Es que créanme que yo no le veo. Es que yo no le veo conexión. Yo lo he buscado por la parte psicológica, por la parte sacramental, por la parte humanística. No le veo conexión. No, no, pero eso dice Dios, aquí está. Entonces, aquí yo lo que hago es una explicación acerca
de las ofrendas. Ofrenda hace, dice, haz pingos ofrendas, o sea, ofrendas generosas, ofrendas grandes, así, algo así. Entonces yo lo distingo así. Primero, ofrenda, ofrecer la Eucaristía por la sanación propia. Haga una ofrenda, busque un hermano sacerdote, hermano, voy a celebrar la Santísima Eucaristía por mi salud. Primera ofrenda. Segunda ofrenda, hacer donaciones. Oraciones, como dice Puebla. El Puebla dice, el mejor servicio al hermano es su evangelización, que lo dispone a realizarse como hijo de Dios, lo libera de injusticia y lo promueve integralmente. Puebla 11:45. Entonces, yo creo que en las ofrendas se deben hacer ofrendas, especialmente aquellas instituciones. Bueno, yo tengo la mía que es para niños huérfanos conocidas. Si alguno me quiere ayudar, yo me quiero ofrenda. Pero no, yo no evangelizo con ella. Pero hay instituciones y hay congregaciones que se dedican a la evangelización, los misioneros. Entonces, hacer ofrendas a estas que se dedican a la evangelizar, creo, porque aquí dice, el mejor, vean, Puebla, esto es de Puebla, el mejor servicio que se le puede dar al hermano es el servicio de su evangelización, que le dispone a realizarse como hijo de Dios, lo libera de injusticia y lo promueve integralmente. Entonces, de Puebla, ofrendas a estas instituciones que se dedican a eso. Tercera manera de hacer las ofrendas. Ahora vienen los diezmos. Los diezmos de la cual nuestra Santa Iglesia Católica no habla tanto, porque la Iglesia Católica no cree que los diezmos son obligatorios. Sabemos que los diezmos son voluntarios. Pero ¿cómo bendice Dios al que da diezmo? Ay, 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 Dios mío, es que sí es increíble los diezmos y cómo los protestantes utilizan eso en esa iglesia que se llama Pare de Sufrir. Ay, ay, ay. Yo no sé, pero ¿cómo, Dios mío? Es que es increíble. Lo primero que le enseñan a un católico que se vuelve protestante es aquí diezma, guárguese de nuevo para esos sinvergüenzas católicos. Y lo digo porque así le dijeron, que era uno de mis manos derechas, se volvió protestante, ya volvió a la iglesia católica. Pero me contó cómo lavan el cerebro estos hermanos protestantes hablando del diezmo. Porque el diezmo, la iglesia protestante es para el pastor. ¿Ah? Lo que no es el diezmo, la iglesia católica, para el cura. El diezmo, la iglesia católica, eso está establecido, yo no sé aquí en Chile, pero hay lugares donde la conferencia episcopal, hablando de los diezmos, ha dicho cómo se debe utilizar el diezmo. Pero el diezmo no es para el sacerdote. Si alguno cree que es para el sacerdote, está muy equivocado. En la iglesia católica es para el obispo, y el obispo ayuda a las obras sociales de la diócesis, sobre todo para ayudar al seminario. Los seminaristas, la mayoría somos todos de gente pobre. Hay vocaciones de familias ricas, pero muy pocas. Pero la mayoría de los sacerdotes venimos de familias pobres. Hermanos sacerdotes, ¿es cierto? Sí. ¿Y quién nos sostiene? La mayoría, el obispo nos sostiene. Hay otros lugares que tienen otra manera de que cada seminarista se las invente para pagar la tuition, colegiatura. La mensualidad, en fin. Y sobre todo para las obras sociales. Claro que también queda en la parroquia algo para el sostenimiento de la parroquia, porque eso vive la parroquia y para el sostenimiento de uno. Pero ¿cómo bendice Dios los diezmos? Mire, usted me dice, padre, ¿usted da los diezmos? Con toda humildad delante de Dios, ¿sabe? Yo doy los diezmos a la Conferencia Episcopal de Cuba. Porque por pobre que sea América Latina, no hay comunismo. Por lo menos en Cuba es la única parte. Bueno, ahí en Venezuela están pasando dificultades, lo sabemos, ¿no es cierto? Que Dios proteja al Perú. Pero Cuba, yo he ido a Cuba muchas veces a predicar. Yo voy casi cada año y medio. Y en Cuba, yo no sé cómo vienen sus sacerdotes. La gente es poquísima la que viene. Y los que vienen dan poquísimo. ¿Qué puede comer el sacerdote? Gracias a la caridad del Santo Padre, se sostiene la Conferencia Episcopal, el Seminario San Carlos Borromeo para toda la isla, y allí con misas de los santuarios que mandan, misas gregorianas que se le manda a la conferencia, los pobres sacerdotes pueden comer un poquito. Pero para mí los más héroes de los sacerdotes son los cubanos.
luchando contra todo, hasta contra el tiempo. Ese calor tan infernal de Cuba. Estos pobres sacerdotes no tienen ni qué comer. Por eso yo mando a la conferencia, yo le mando mi ayuda, porque siento pues el deber de ayudar a mis hermanos sacerdotes, sobre todo a la conferencia. Pero que Dios paga, si yo le voy a contar testimonio, no acabo. Voy a contar uno un poquito vulgar, pero en fin. A ver, es un poquito vulgar. Como yo cuando predico y llega el momento de la ofrenda, yo trato de leer Malaquías 3.7, que es el más claro sobre la ofrenda, Malaquías 3.7, porque es el donde dice que traiga el diezmo y póngame a prueba si no le devuelvo toda bendición. Más o menos, estoy resumiendo. Entonces yo digo, ponga a Dios a prueba, porque dice, póngame a prueba si no le devuelvo toda bendición. Eso es un chantaje a Dios, pero así manda él, no, póngame a prueba. Resulta que había ahí, entre los que estaba escuchando, un hombre que tenía un negocio de ropa de mujer y se había quebrado 5 veces. En Argentina fue esto, allá dicen fundir. Se fundió 5 veces. Entonces, él oía el cuento del diezmo, Dice yo, pero con tanta deuda, ¿cómo voy a dar lo poquito que me estoy ganando? Y empezó a dar un poquito de lo que se ganaba, un poquito. Y vio que vendía algo más, de otro poquito, hasta que cubrió el diezmo. Pero fue como un espacio, como dice aquí, unos 4, 5, 6 meses, algo así. Cuando dio el diezmo, vio que los negocios prosperaban por todas partes. Y en menos de un año pagó todas las deudas que lo estaban ahogando con los intereses, porque el problema de las deudas no son las deudas, los intereses. Lo estaban ahogando. Y vio que había pagado y que el negocio para arriba. Entonces él empezó a contarles a los empleados, porque los empleados le decían, pero don Mario, ¿usted qué está pasando? Dijo, ah, que yo estoy dando el 10, porque a mi 10, a mi socio. Yo, mi socio me dijo, yo le doy, pero me da el 10%, no le pido más. Y entonces, ¿a quién se lo da? Al obispo, en Bahía Blanca. Y el obispo feliz con esos cheques que le llegaba a Mario. Y se hace, porque yo le dije a él, déselos al obispo. ¿Por qué? Porque si usted se lo da al obispo, le queda mejor para la declaración de renta que lo descuenta. No sé si aquí, pero en Argentina como que así es. Bueno, todo cansó. El obispo feliz, chocho, el obispo con los diezmos de Mario. Como vieron los empleados que le iba tan bien, le dijeron, ¿usted qué está haciendo? Les contó. Entonces, dos empleados, uno es, él es judío y ella es católica, pero los hijos los criaron en la iglesia judía, en la religión judía mejor, porque ella es una católica de esas que no le importaba, pues, yo quiero estar casarme con usted, que los hijos sean judíos, porque él dijo, tienen que ser judíos. Le dijo, muy bien, no hay problema. Y se casaron por la iglesia judía, los sindicatos llegaron judíos. Y comienzan estos a dar el diezmo. Ella a la iglesia católica y él al rabino, a la sinagoga. Y comienzan a vender y a vender los empleados. Son de esos que van por los pueblos vendiendo ropa y vendiendo cosas con un megáfono. No sé si por aquí. Eso es muy, como que muy común por aquí. Bueno, y a vender y a vender. Y vendían tanto que pegaban carrera donde Mario que les diera más mercadería para ir a vender más. Y vendiendo y vendiendo. Y el papá y la mamá, pues contando a los hijos que estaban también involucrados con la venta de ropa, dijeron, señor, estamos viendo que ustedes están viniendo con mucho dinero por aquí como muy rápido. ¿Qué están haciendo? Dando los diezmos. Todos los dos hijos, que son, no eran, son judíos, con el papá a la sinagoga. Y comienzan los muchachos a vender y a prosperar. Y los amigos, ¿ustedes qué están haciendo? Dando los diezmos. Oiga, aquí es la parte vulgar. No sé, esto es en Argentina, pero yo no sé, esto es Chile, pues es diferente. Dice, boludo, paga el diezmo, boludo, que esto funciona, boludo. Que dije, no sé, yo no soy argentino. Miren, el Mario con los empleados con sus hijos, el diezmo. Es el negocio más grande que uno puede hacer con Dios. Yo no sé por qué. Entonces yo digo, diezmo del tiempo y diezmo de dinero. Dar diezmo del tiempo orando y dar diezmo de dinero dando lo que Dios nos da. Eso por no contarles más. Tengo testimonios sobre el diezmo que no acabo. Aquí puse algunos en este libro. Bueno, ok. Cuarta manera de dar ofrendas. Ofrenda generosa. Ofrecer la vida. Levanten la mano los que se quieren ir para el cielo. Bueno, bajen la mano.
Pero para ir al cielo nos tenemos que morir. Levanten la mano los que se quieran morir para ir al cielo. Ah, yo no estoy diciendo que cuando se muera se quede ir para el cielo. O sea, aquí y ahora, esta noche, regresando a la casa por un accidente, se quiere morir. Levante la mano que quiera que le dé un infarto ya mismo, un infarto. Levante la mano que quiera ya un infarto para irse al cielo. ¿Usted quería un infarto? ¿Usted quería el infarto? Levantemos las manos que le venga ya un infarto. Mentirosa. Nadie se quiere morir ni para ir al cielo, no seamos honestos. Yo digo, yo quiero ir al cielo, sí, pero mientras más tarde me voy. Bueno, ofrecer la vida. Señor, cuando llegue el momento, te ofrezco mi vida. Yo creo que esas son las cuatro maneras, que habrá otras, tal vez, no sé, yo le dejo a cada uno las maneras de ofrecer. Sobre todo, yo creo que debemos insistir más en la bendición que ellos dan, la ofrenda de los diezmos en nuestra iglesia. Por último, cuarto paso para la curación, leámosla directamente de la palabra. Vuelvo a decir que yo no le veo mucha conexión en este tercer paso. Cuarto paso sería el verso 12 del libro del Eclesiástico. Verso 12 dice, luego, vea, ahora les explico este adverbio de modo de tiempo. Luego recurre al médico, pues el Señor lo creó también a él, que no sea parte de tu lado, pues lo necesita. Ese es el verso 12. Pero miren todo lo que sigue tan bonito, lo voy a leer por el verso 12, es el cuarto paso. Pero vean qué bonito como sigue explicando 13, 14 y 15. Miren, 13. Hay momentos en que en sus manos está la solución. Pues ellos también ruegan al Señor para que les ponga en buen camino para darte la curación y el alivio. Y hacia la curación para salvar la vida. El que peca delante de su hacedor, que caiga en manos del médico. Ya lo vimos el 15. Nosotros es una explicación de ir donde el médico. Pero lo que aquí me llama la atención es esto. Miren lo que me llama la atención. Yo quisiera que el que tenga la Biblia abierta me lea el verso 12. ¿Cómo está el verso 12? En la Biblia de Jerusalén dice, luego. ¿Qué quiere decir? Haga esto. Luego voy a donde el médico. A ver, yo le voy a explicar qué le leo yo en el luego. A ver, ¿hay algún? Enseguida. ¿Cómo? Enseguida. Enseguida recurre al médico. Enseguida. Muy bien. Es lo mismo que él también lo creó Dios. Luego. O enseguida. Muy bien. Otro adverbio. Después acude al médico. Después, enseguida. Luego. Inmediatamente. Después. A ver. ¿Cómo dice? No, es lo mismo. Luego. Bueno, ya está. Dejemos luego, enseguida, después. Okay. Ahora, usted va donde el gobierno y quiere sacar el pasaporte. Le dicen, tiene que traer la identidad de que usted es chileno. ¿Y dónde la saco? En el registro civil. ¿Qué más tengo que hacer? Traiga la declaración de que no debe impuestos, porque si no, no le dan el pasaporte para salir y se largue sin pagar. A Piñeres. Piñera. Al doctor Piñera. A la doctora Bachelet. Eso que no quiero por decir a General Pinochet. Pagar los impuestos, usted no consigue nada. Mire aquí, mire. Yo hago eso para que usted entienda el luego, o el después. Pues seguir el adverbio. Después de estas maneras, viene la última manera, acudir al médico. ¿Cuál es el último paso? Acudir al médico. ¿Y qué es lo primero que usted hace? Ir al médico, está invirtiendo los valores. ¿Qué hacemos todos? El médico. Pero fíjese y verá que aquí dice, y él acudirá al Señor para que lo ilumine y te lleve hacia la salud. Pero usted tiene que ir ya dispuesto a lo que el médico le va a dar, pero ya acudió a Dios. Entonces el primer paso es vuelta a Dios, último paso, el médico. No es vuelta al médico, vuelta a Dios. Ven,
No sé, ahora aclaramos un punto. Un pariente mío es psiquiatra. Dice, no somos sino química y física. Dios no existe, somos química y física. Una vez que la química no funcione, y la física no funcione, es lo que se llama muerte. Pero no hay nada más. Pero oiga lo que me dijo, y es psiquiatra. Una cosa he descubierto, y es, al que tiene fe, yo le digo, ¿usted qué fe tiene? Protestante, vaya donde su ministro protestante. Usted tiene esta y esta. Cada uno, según su fe, yo lo vuelvo donde su ministro. Pero sí quiero decirte que me da un resultado tan grande y un éxito mandar a los católicos a que se confiesen. Y no creo en el cura. Ah, pero eso de ir a decirle al cura lo que hizo, vienen con una paz que ya vienen sanaditos y yo me gano la platina. El poder del sacramento de la reconciliación. Hermanos, fíjense, un pariente mío, un médico psiquiatra, está dando la confirmación, cómo Dios bendice por los sacramentos, por los sacramentos. Y aquí es a lo último donde el médico. Entonces yo le digo a una persona, cuando viene donde mí, yo le digo, mire, yo le doy gracias al Señor porque usted vino, primero vine arrepentido, vine a buscar la reconciliación. Haga una ofrenda, tráigamela para mis niños. Le digo yo, pues, lo reiré a ustedes, aquí yo no digo nada. Pero fíjense y verán que es un recorrido que es cierto. ¿Y cuánta gente se sana con lo que llamamos sanación interior? Si a esto la persona tiene oportunidad de buscarse una persona seria, equilibrada, con responsabilidad, y le pueda contar un poco lo que a usted le perturba, cómo se sana la gente. Entonces ahora tendríamos que entrar a este carisma que se llama la sanación interior de los recuerdos, de la cual ya no tenemos tiempo. Es la una, hay que ir a comer. Aquí me está diciendo, Darío, tengo hambre, el señor. Hay que ir a descansar. Vamos a hacer lo siguiente. Termino. Cuatro, comenzamos la Santísima Eucaristía pidiendo sanación para los que estamos aquí. Y pedimos también el bautismo en el Espíritu Santo para los que estamos aquí. Y terminamos con la bendición como sacramental usando el óleo para los dos que estamos aquí, las manos. Vamos entonces ahora a ver, a lo que yo llamo la bomba atómica del Espíritu Santo, que ustedes saben, yo le puse ese nombre a esto que les voy a decir porque así como la bomba atómica de Dios tiene una cantidad de elementos que yo creo que debería estudiar un poquito más los elementos de la atómica, que es lo que Estados Unidos se está oponiendo tanto a que le venda uranio Nigeria a Irak. Ya están desarrollando la bomba atómica. ¿Y para qué está la bomba atómica hoy día? Entonces el problema es que los gringos se pueden tener la bomba atómica, nosotros no la podemos tener la bomba atómica. Entonces todos estos problemas políticos internacionales que peleen ellos. Pero el hecho es que como hay elementos fuertes, yo quisiera utilizar también más o menos un vocabulario parecido para explicar lo que yo creo. Vuelvo a decir, esto que yo estoy diciendo no es palabra de Dios, te alabamos Señor. Lo dijo el padre Darío, porque lo dijo el padre Darío. Si vamos a decir eso, entonces usted está perdiendo mucho apoyándose en mi autoridad. Yo hablo de mi experiencia, pero mi experiencia no es autoridad. ¿Por qué? Porque estoy donde queda. Yo simplemente comparto con sencillez lo que sé, lo mucho o poco que sé, lo comparto. Y usted, como yo digo, agarre lo que le sirva y el otro a la basura. Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 4, el apóstol tiene una frase en el final del 3,
final, final del 12 y comienzo del 13. Hablo del capítulo 4, siempre capítulo 4. Estoy en el capítulo 4 de Santiago. Si quieren, búsquenlo, yo les doy tiempo, búsquenlo para que juntos lo estudiemos o lo trabajemos juntos. Santiago, capítulo 4, final del 12 y mitad del 3. Final del 12 y mitad del 3, al principio del 3, hace una idea. Búsquenlo, yo les doy tiempo, búsquenlo. Capítulo 4, final del verso 2 y principio del verso 3. ¿Entendieron? Santiago. Por último, repito. Capítulo 4, versos final del 2 y principio del 3. Leo yo de esta Biblia mía. Dice: ustedes no consiguen lo que quieren porque no lo piden a Dios. Y si lo piden a Dios, lo piden mal. Y por eso no reciben, porque piden mal. Pues lo quieren para gastarlo, eso que están pidiendo a Dios, para sus propios placeres. A ver, yo quisiera que leyéramos otro texto porque este es muy... A mí me encanta la vida de este Dios hablado. Padre, lee. No, no soy padre. Ah, tú no eres padre, bueno. Tengo 20 padres, ¿no? Bueno. A ver, escuchemos. Escuchemos esta traducción. Final del 2. No tenéis porque no pedís. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís. Pedí, el español de España que es trabajoso, ¿no? Piden y no reciben. Porque pedís mal. Porque piden mal. Para obtener satisfacción de vuestras pasiones. Lo piden para satisfacer sus pasiones. Entonces, sí. En el mundo aparece la latinoamericana. Dice, ustedes quisieran tener y no tienen. Entonces matan. Ese es el principio del después de ese, después de eso. No hay más que discusión y peleas, pero si ustedes no tienen, es que no piden. Porque es que la primera parte del 2 no le veo sentido con la mitad del 2. Por eso digo yo que final del 2, por eso es muy claro. El principio del 3. ¿Ya? Entonces, a ver. A ver, un momentito. Mire, atienda. Como decía mucho por mí. Atienda para que entienda y aprenda, y ese es inteligente. El que no atiende, no entiende, no aprende, ese es el bruto. Entonces decía mi papá, en el mundo no hay inteligentes, tampoco hay brutos. En el mundo lo que hay es atentos y desatentos. El atento entiende, el atento entiende. Y como entiende, aprende, inteligente. Pero cuerpo atento. El desatento, el muchacho que está pensando por allá en el fútbol y el maestro explicando aquí cómo sumar, restar, multiplicar y dividir, y después llega a la casa y se acaba el año, no aprendió a leer, ni a escribir, ni a leer, ni a multiplicar. Entonces dice el papá y la mamá, ese profesor que se la tiene dedicada a mi hijo. Su hijo que se la tiene dedicada al profesor y no atiende. Es así. Bueno, olvidemos de eso. Ay. Yo todo eso de mi papá lo escribí en mi libro que se llama Vayan y Cuenten. Esperen que salga. No, ya salió esta, el lunes salió esta semana en Buenos Aires. A ver. Ustedes no reciben como un denominador. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no reciben? Entonces dice, porque no lo piden a Dios. Mi Biblia dice, porque no lo piden a Dios. Y, me gusta más esta traducción de Dios habla hoy. Está protestando, pero que esto aprobar. Entonces, ustedes no reciben porque no lo piden a Dios. Entonces la persona puede decir, pero padre, ¿cómo que yo no pido a Dios? ¿A quién le pido? Yo creo que una manera de no recibir y de pedir no recibir es cuando no se pide a Dios. Pero ¿cómo que no? A ver, yo me pregunto,
¿No será que estamos dando valores a lo que no tiene valor? Yo voy a hablar más de mi posición de manos como sacramento, como sacramental, al final. Pero a ver, vuelvo con lo que me pasó por allá en una parte que anunciaba mesa de sanación con imposición de manos. Entonces, con la misa de sanación es larga. Ya sabemos que no es misa de sanación, es una misa de enfermo, por enfermo. Entonces vamos, que lo que sanan son las manos del cura, que las tiene benditas al final, vamos al final. Vea la tergiversación de los valores. Entonces, yo digo, ¿será que están pidiendo al cura que lo sane el cura y no a Dios? ¿Por qué se están pegando en esto de la imposición de manos? Para mí, eso es no pedir a Dios. Entonces, por eso usted no recibe, porque no pide a Dios. ¿Estamos ya? Sí. Ahora, puede ser, cuando la gente cree que le da buena suerte y éxito y lo protege de todo, los amuletos, entonces volvemos. Eso es pedirle a Dios amuleto, entonces es un Dios falso. O pegarse que esto me va a procurar tal cosa, tal otra. Entonces, bien, no lo está pidiendo a Dios. Ahora entonces se entiende lo del apóstol Santiago. No lo reciben porque no lo piden. Sentir su amor cubrir.
Sálvame, Jesús de Nazaret. Sálvame.